Hello everyone, welcome to the second video. I do love to this YouTube channel about fifth grade. Bienvenidos al segundo video que grabo para este canal para quinto año. This week we're going to do three more activities. Esta semana vamos a hacer otras tres actividades. And these activities correspond to the product one. Vamos a irnos a estas actividades que corresponden al producto 1. If you don't remember about product 1, it was about writing messages. Si no se acuerdan de lo que vimos en el producto 1, es acerca de escribir mensajes. Todo aquello del receiver, sender, farewell, greetings, todas esas palabritas que vimos del vocabulario. And why do we go back to product 1? ¿Pero por qué nos regresamos al producto 1? Well, the exam, the trimestral exam, it's coming. Si recordamos un poquito de las fechas, el examen trimestral se acerca. And that exam, we're going to be focusing in product 1 and product 2. Ese examen se va a enfocar en el producto 1 y en el producto 2. And these activities, estas actividades, they're going to help us to review what we learned. Nos van a ayudar a recordar todo aquello y a repasar todo aquello que aprendimos. Okay, so I'm going to explain the activities. If you don't remember, you can go to your notebooks or you can go to the sheets of paper you used for the first three activities of the product one. The activities we did before the quiz, the September quiz. Si no se acuerdan, pueden ir a su libreta o pueden ir a sus apuntes o a sus hojas de papel en donde hicimos las actividades del producto 1 antes del examen de septiembre, el quiz. El quiz es mensual. Pero tenemos que repasar todo eso para prepararnos para el examen trimestral, que les digo, va a estar enfocado en el producto 1 y en el producto 2. Vamos a primero a repasar todo esto del producto 1. Nos va a ayudar todo esto a repasar y pues la próxima semana vamos a estar viendo algunas actividades que nos van a ayudar con lo del producto 2. Ok, so write your name, your full name, escribir tu nombre completo, the group, el grupo correctamente, porque a veces hay personas que están en el A y le ponen que están en B. Entonces ahí me confundo al hacer las carpetas y luego tengo que checar bien la lista. Entonces hay que poner el grupo correcto. School, el nombre de la escuela. Ok, activity number 4. It's like activity number 1. Ok, esta actividad dice actividad número 4, pero vamos a tomarla como si fuera el 1, porque es como si fuera una continuación de las 3 que ya teníamos. Ok, esta actividad. Copy the following chart on your notebook. Then, label the parts of the message. Copia el siguiente cuadro en tu libreta. Después, ponle el nombre a las partes del mensaje. Okay, this chart, let's review. Parts of the message. Vamos a repasar partes del mensaje. Here we have in this column parts of the message and in the other column we have description of this part. En esta columna tenemos partes del mensaje y en esta columna tenemos descripción de esta parte. Ok, por ejemplo, aquí nos dice message y aquí está la descripción de lo que es message. Aquí opening, la descripción, ok. Message, the information transmitted. ¿Qué es un mensaje? Aquí dice la información transmitida. ¿Cuál información? La que se transmite. Ah, bueno, eso es un message. Message, que es mensaje. Then we have opening. 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 The opening is the part where the exchange starts. It is usually a greeting and or the date. La apertura es la parte en donde el intercambio empieza. Si no te acuerdas de qué era intercambio, acuérdate de los dos niños que estaban hablando y al transmitir un mensaje iba a haber un intercambio.
They were talking, the message could be written or spoken, but they were exchanging information. Si no se acuerdan, el mensaje puede ser transmitido, ya sea hablado o escrito, pero en esa plática o en esas notitas se iba a llevar a cabo un intercambio. ¿De qué? De información. Aquí dice, el opening es la parte en donde el intercambio comienza. Y generalmente se empieza con un saludo, greeting, y o la fecha. Por ejemplo, en una cartita, cuando escribimos una cartita, bueno, pues empezamos con fecha y luego en la parte superior derecha y en la parte no superior, abajito de la fecha, pero del otro lado, en la parte izquierda, ahí ponemos querida mamá, dear mom, dear father. Dear grandmother, querida mamá, querido padre, querido abuelo, ¿ok? It depends who are you writing the letter for. Depende de a quién le escribes la carta, pero pues sí, la fecha y el saludo va a comenzar un intercambio. Y pues aquí vamos a ver que pues en estas partes del mensaje se está enfocando en una cartita, que ahorita la vamos a ver, ¿ok? Entonces, la apertura, ya vimos que es donde empieza el intercambio y generalmente comienza con un saludo y con la fecha. Then we have closing. Closing is the part where the exchange ends. It is usually a farewell and a signature of the sender. Sender, do you remember this word? ¿Se acuerdan de esta palabra? Sender. Acuérdense que send significa enviar y sender es la persona que envía el mensaje. Ok, closing. Closing es cierre. Cierre del mensaje o de este caso de la carta. Closing. Closing. The part, la parte en donde el intercambio termina. El opening es donde empieza el intercambio. El closing es donde el intercambio termina. Generalmente es una despedida y lleva la firma de la persona que lo envía, que es el remitente, ¿sí? Sender. Then we have sender, que recuerden, send significa enviar y sender es persona que lo envía o remitente, la persona que está escribiendo la carta. Ok, sender, the person who sends the message, la persona que envía el mensaje. Then we have receiver, the person who receives the message, la persona que recibe el mensaje. Receiver, este es el destinatario, la persona que recibe el mensaje. And then we have this letter, tenemos esta cartita, no sé si sea una invitación, que creo que sí. Vamos a ver qué es lo que dice. October 12th, 2019. Este es del año pasado, ¿ok? Dear Sarah, querida Sarah, how are you? I would like to invite you to my birthday party. The party will be next Saturday, September 14th, 2019, in Kitsania from 3 o'clock to 7 o'clock p.m. You can bring your sister too. I hope you can come. Your friend, Howie Smith. Ok, dice, octubre 12, 2019. Querida Sara, ¿cómo estás? Me gustaría invitarte a mi fiesta de cumpleaños. La fiesta será el próximo sábado 14 de septiembre de 2019 en Kitsania de 3 a 7 p.m. Puedes traer a tu hermana también. Espero que puedan venir. Tu amigo, Howie Smith. ¿Ok? Y si vemos aquí, vienen varios cuadritos. En estos cuadritos se tiene que poner las partes del mensaje. Vamos a ver, dentro de esta cajita, parts of the message. From this box, you choose the correct word and then you write it on these squares. Agarramos palabras de esta cajita
en donde corresponde, ¿ok? Closing. Closing, recuerden que era cierre. Farewell. Farewell, despedida. Greeting. Greeting, saludo. Opening. Opening, apertura. Date. Date, fecha. Body. Body, cuerpo. Message. Message, mensaje. Y todas estas van a ir en uno de estos cuadritos, rectángulos, cuadritos. Entonces, vamos a poner en donde corresponda. Por ejemplo, aquí esta que es la fecha. Ah, bueno, yo agarraría la palabra date y la pondría dentro de donde dice, donde abajito de la fecha. Bueno, le pongo date. Aquí en esta, donde dice message, se refiere a este. Este cuadrito se refiere a esto que está aquí. ¿Cómo se llamaba? Ok, esto, por ejemplo, si este es el opening, que es de there's Sarah. Por ejemplo, there's Sarah, que te dice, ah, bueno, incluye un saludo y la fecha. Y aquí señala las dos, las flechitas. Señala tanto a la fecha como a esto que está aquí. Ah, bueno, aquí iría opening. Opening. Y aquí, date. ¿Sí? Entonces, esta parte, ¿cuál es? Y está en donde te está diciendo que son las dos partes, tanto la despedida como la firma de el sender, que era closing. Bueno, pues aquí pondría closing. Ya nada más es ir viendo qué parte corresponde a cada uno de estos rectángulos y escribir la parte que corresponde. Ok, so, then we have activity number 5. Esto para ir adentrándonos un poquito en el uso de verbos regulares. Dice regular verbs and past tense. No los vimos a fondo, pero sí los utilizamos para el uso de mensajes. Entonces, estos verbos regulares, lo único que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener en inglés dos tipos de verbos. We have, in English, we have two types of verbs. We have the regular ones and the irregular verbs. Regular verbs, irregular verbs. Why do we know the verbs are regular or irregular? Tenemos dos tipos de verbos en inglés, los regulares y los irregulares. ¿Cómo sabemos que estamos tratando con un verbo regular o un verbo irregular? Ok. There isn't a way you can know except by practicing the verbs. No hay otra manera de saber cuál es regular y cuál es irregular más que la práctica. Como bien por ahí dicen, la práctica hace al maestro. When I started learning English, cuando yo empecé a estudiar inglés, I didn't know a thing about verbs. No sabía nada de verbos. I remember when I was 10 years old, the first lessons I took, the English lessons I took, las primeras clases de inglés que tomé fueron a los 10 años. Y a los 10 años comencé con el verbo to be, que ese pues vamos a verlo un poquito más adelante, vamos a recordarlo y si no lo vimos se los voy a enseñar. Yo recuerdo muy bien que empecé con eso y después me empezaron a enseñar a past tense, simple past tense, simple present tense, present continuous, past perfect, todos esos tiempos, pasado simple, pasado, presente continuo, pasado perfecto, and I didn't know anything about verbs, y no sabía nada de los verbos. Then, my teachers told me, the only way you can know
If a verb is regular or irregular, si la única manera de saber si un verbo es regular o es irregular es practicing the verbs, es con la práctica. And you don't need to do a lot of practice or you don't need to learn all the list of verbs. No necesitas ponerlo tanto en práctica todos los días o leerte una lista de 200 verbos, porque no hay manera de aprendérselos todos. The only way you can know is practicing with your daily life activities, with movies, video games. La única manera de ponerlos en práctica es con las actividades de la materia, a lo mejor las actividades que haces día con día, con las películas, con los videojuegos. I have known some students, he conocido a algunos estudiantes, más que nada de quinto y de sexto, bueno, también cuarto, quinto y sexto, que por ejemplo, yo a veces que llego al salón, llegan y me enseñan un librito así de que, mire teacher, lo que me compró mi mamá, o mire teacher, lo que me compró mi papá. Y es un libro así chiquito de cuentos en donde ellos ya solitos empiezan a leer. A lo mejor son cuentos cortitos y a lo mejor utilizaron el Google Translate para algunas cosas que utilizaron el traductor de Google, pero ellos ya solitos empezaron a leer y con eso, poniéndolo en práctica, se van aprendiendo los verbos. Okay, let's explain what's the difference between regular and irregular verbs. Vamos a explicar cuál es la diferencia entre verbos regulares y verbos irregulares. Okay, in regular verbs, the form, their past and past participle forms are by adding ed. En los verbos regulares, se les llama regulares porque al utilizar este verbo y quererlo poner en pasado o pasado participio, el pasado es decir yo hice, yo jugué, yo dormí, cosas que ya pasaron. El pasado participio es la forma que conocemos con los verbos que terminan en ado, ido, to, so, cho, en español. Entonces, este es el pasado participio, pasado simple, yo jugué, yo dormí. Pasado participio, yo había dormido, yo había jugado. ¿Sí vemos la diferencia? En el pasado simple decimos simplemente lo que pasó en el pasado. Y en el pasado participio es aquello que nosotros conocemos con los verbos terminación ado, ido, to, so, cho. Ado, jugado. Ido, ido. Ido de algún lugar, de haber ido a algún lugar. To, yo había, no sé, to, escrito. So. Yo había, bueno, escrito, so, yo, yo había hecho, hizo, so. Entonces, todos esos verbos que están en participio son los que terminan en ado, ido, to, so, yo. No nos vamos a enfocar tanto en el pasado participio. Yo solo quiero que sepas que los verbos regulares son, por ejemplo, estos, son algunos ejemplos. Play, played. Cry, cried. Jump, jumped. Dance, danced. Loved, loved. Tienen una ed al final y al agregar una ed al final del verbo, se convierten en verbos tanto, puede ser en pasado como pasado participio. Las dos formas, pasado y pasado participio, con los verbos regulares, solo se les agrega una ed. Por ejemplo, add ed to the... Bueno, esta es la actividad, ¿sí? Entonces, vamos a ver el example. Examples. Play. Aquí viene el ejemplo de play, que si no recordamos que es play, significa jugar. Y aquí viene present tense. I play soccer. Juego soccer. I don't specify when. So it is in simple present. Como no especifico cuándo juego soccer, pues lo estoy tomando como un presente simple. Yo juego soccer. Ah, bueno. ¿Cuándo? Todos los días.
Yo juego soccer todos los días. Al decir todos los días, no especifico cuándo. Me refiero a si ya pasó, si pasa en este momento o si va a pasar. Digo todos los días, ah, bueno, pues esté en el presente. Ah, yo juego soccer todos los días. Juego. Está en presente, sí, sí, en presente simple. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero pasar ese play a pasado? Como es un verbo regular, le voy a agregar una ed al final. Entonces, presente, yo juego soccer todos los días. Pasado, para pasar esto a pasado, se le agrega una ed. Add ed to the end of the verb. Agregar una ed al final del verbo. Example, I played soccer last weekend in the park. Yo jugué soccer la semana pasada en el parque. Aquí viene entre paréntesis. I specify an action that happened in the past. Especifico una acción que pasó ya. ¿Sí? En el pasado está. Y aquí te digo, last weekend. El fin de semana pasado. Ah, bueno, pues si ya pasó, significa que este verbo tiene que estar en pasado. Y la forma correcta de ponerlo en el pasado es agregarle una ed al final de play. Porque play es un verbo regular. A los verbos regulares, acuérdate, verbos regulares es súper sencillito. Solo se le agrega una ed para ponerlos en pasado. Pero ¿cómo que ponernos al pasado? Pues sí, en vez de decir que es, algo está pasando en este momento o que algo pasa en el presente, yo quiero decir lo que pasó ya y está en el pasado. Ah, ok. Una ed si está en pasado. Los verbos irregulares, no nos vamos a enfocar en estos. Los verbos irregulares solo para que sepan. Irregular verbs form their past and past participle forms in a different way. Los verbos regulares usan su forma de pasado y pasado participio en diferentes maneras. Por ejemplo, run, ran. See, saw. Eat, ate. Go, went. Find, found. Que puede ser, bueno, por ejemplo, aquí los verbos regulares que vemos aquí, play, cry, jumped, dance, love. Jugar, llorar, saltar, danzar, bailar, reír. Estos son verbos regulares, solo se les agrega ed. Los verbos irregulares vamos a ver con el tiempo que su forma base o su forma de presente es diferente a su forma de pasado y también la forma de pasado es diferente a veces de la forma de pasado participio. Estos no los vamos a ver, estos, los verbos irregulares. Activity. Add ed to the regular verbs to change them from base form to simple past tense. Agrega una ed a los verbos regulares. Todos estos son verbos regulares. Entonces, ¿qué se le agrega? Ok, verbos regulares. Para cambiarlos de su base forma a su pasado, su tiempo pasado simple. Entonces, dice, example, play, played, que es el que estamos viendo aquí abajito. A estos verbos se les va a agregar solo una e y una d al final, así como vemos aquí. Agréguenlo correctamente. Te estoy diciendo que son verbos regulares. Si me pusiste atención en esto, no vas a batallar con nada. Accept, open, stop, wash y paint. Accept, aceptar. Open, abrir. Stop, detener. Wash, lavar. Y paint, pintar. Just add ed to the end of the verb. Solo agreguen ed al final del verbo. Si me pusieron atención en esto, se les va a hacer súper papita. Easy peasy maquisi. ¿Sí? Se les va a hacer así. O bien facilito. But you have to pay attention first. A lo mejor se te hace muy fácil, pero lo difícil aquí era la explicación.
¿Cuáles son los verbos regulares y cuáles son los irregulares? Y te digo, no te apures ahorita, que a lo mejor te estresas tantito. Es que son muchos verbos. Si no sabemos qué es un verbo, son todas esas acciones. Bailar, comer, saltar, dormir. Bueno, en inglés hay muchos. Hay listas hasta de 500 verbos en donde vamos a ver, ah, bueno, este es regular, este es irregular, este es regular, este es irregular. No se apuren. Cuando uno empieza a estudiar inglés, son muchas las cosas que dice, es que tengo que aprenderme todo esto, pero no es el caso. Se va aprendiendo poquito a poquito. So, these activities were, they are going to help us to remember what we saw on product one. A lo mejor no se acuerdan de haber visto estos verbos, pero los estuvimos viendo en las partes del mensaje. Nada más que aquí ya estamos viendo a fondo cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares. Well, these activities are going to help us to review what we learned. Estas actividades van a ayudarnos a repasar lo que aprendimos. See you later, guys. Have a great week. Goodbye.